No lograré llegar. No estoy entrenado. Ya no puedo volar más. Hola, llamando a la torre de control. Hola, llamando a la torre de control. Pato 347, deme instrucciones de aterrizaje. Cambio. Hola, 347, habla la torre de emergencia. Voy a aterrizar. Aterrice, aterrice. Cambio. Correcto, no puedo ver nada. Estoy volando a ciegas. Adelante, Pato 347, adelante. Viene directo a la pista. Señor Pato, usted pagará el ídem. ¡Oh, no! ¡No me mate! ¡Por favor, no me mate! ¡Sálveme la vida! ¡Si me deja con vida, haré lo que sea por usted! ¡Seré su perro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sálveme la vida! ¡Seré para usted como un sirviente! ¡Seré su esclavo! ¿Cómo está? ¿Cómo está, Moelmer? ¡Lleve esa barcaza! ¡Levántese algodón! ¡Seguro, seguro! ¿Qué dice, camarada? ¿Qué dice? ¿Soy su más viejo y complaciente esclavo? ¡Lo soy, eh! ¡Lo soy! Vaya, me parece una buena idea tener mi propio esclavo. Gracias, me ha convencido. Juana, Juana, ahí, maestro, patrón, Juana, Juana. ¡Ay! ¡Deténgase! No puedo permitir que mi patrón se tome la molestia de afeitarse. Es trabajo mío. Es una de las muchas tareas de un esclavo. Primero una toalla caliente. Oiga, ¿saben? Creo que se ve mejor en esa forma. ¿Quién cree que gane el fútbol el sábado, eh? ¿Qué le parece? El otro día vino un tipo que me daba 8 goles de ventaja en contra del favorito. Pero a mí no me sorprende, no, señor. A mí no me gana nadie, no hay quien me gane. ¿Sutura? ¿Esponja? ¿Pinzas? ¿Plasma? ¿Gaza? ¿Forceps? ¿Terceps? ¿Bíceps? ¡No, no, 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 no! ¡Bíceps! ¡No debí confiar en ti! Calma, patrón, usted irá a comerme. Le juro que debajo de todas estas plumas no hay sino pellejo y huesos. Además, señor, he preparado una deliciosa comida para usted. Espere. ¿Ve? Esto sí que parece muy apetitoso. ¡Cuidado! ¿Cómo sabe usted que esto no puede estar envenenado? Es un deber de todo esclavo probar la comida de sus amos antes de que sus labios prueben el manjar. Precisamente el del veneno. Ajá, a tanto el delicado paladar ha sentido ya el sabor del arsénico y encaje. Creo que me equivoqué, pero es mejor estar preparado, ¿no? Ahora puede usted comer, querido amo. ¡Condenado pato comelón, te voy a torcer el pescuezo! Ven, patito. Patito, tito, tito, tito. Sí, señor. En el acto, señor. Ahora mismo cortaré leña suficiente para que no le falte todo el invierno. ¿Puede prestar su martillo, por favor? Oh, sí, señor, claro que sí. Es un placer.
Gracias. ¡Se ha escapado, mi esclavo! ¡Se ha escapado! ¡Pronto, muchachos! ¡Atrápenlo! Esclavos. Pues verá, yo... Pues que no se repita. Vamos.